¿Qué tal, amigos? Voy a compartir con ustedes un vinito, ¿eh? Es un clásico, es un vinito tinto del bueno, bien mendocino, ¿eh? El vino tinto es muy bueno porque tiene sustancias que prolongan la vida, ¿eh? Tiene una sustancia que se llama resveratrol, que se encuentra en la cáscara de la uva del vino tinto, ¿eh? Framintrol también se llama, ¿eh? Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? En general nosotros hacemos videos de formas de gobierno, ¿sí? Y hay infinidad de formas de gobierno, pero hay otras formas de gobierno que no son tan conocidas o que son formas de gobierno y la gente no entiende que son formas de gobierno. Por ejemplo, el sistema conocido como Far West es un sistema de gobierno que no está institucionalizado, ni está legalizado, ni está... ni es políticamente correcto, pero sin embargo es un sistema que se usó y que luego fue superado por los sistemas jurídicos más estables, más o sea, lo que se llama el derecho positivo. El derecho positivo es el derecho que no tiene nada que ver con el positivismo, tiene que ver con el derecho que está escrito, con las leyes escritas, con la codificación, con la ilustración y con la enciclopedización. Este sistema, el sistema del Far West, era un sistema que era el sistema que mejor funcionaba en su momento. ¿En qué consiste el sistema del Far West? Bueno, el sistema del Far West consiste en algo parecido a lo que sería la democratización de la justicia. Es decir, se agarra a una persona infragante y en un delito, el pueblo se lo juzga de palabra, digamos, o sea, en el momento, en los minutos posteriores a su captura, y ahí se decide su castigo. En general el castigo suele ser la muerte, o sea, por más que el delito haya sido pequeño o suave, aún así siempre la pena es máxima. Eso es bastante, un sistema bastante intolerante en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este sistema era bastante injusto porque solían morir muchos inocentes, Es decir, al ser dependiente de la fogosidad popular por la injusticia, muchas veces se enjuiciaba a personas que eran inocentes y se las declaraba culpables, Y como no era un sistema muy abierto a la prueba y un sistema muy abierto a la razón y a la justicia, en general siempre eran culpables los que se eran agarrados. Pero, ¿qué es lo que pasó después? Se fue reemplazando por un sistema que era más formal, más legal y más justo, que era el sistema, digamos, establecido ahora. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo ahora es que el sistema establecido se ha corrompido tanto, 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 y de tal forma que lo que antes era un sistema antiguo y primitivo, hoy en día parecería ser un sistema más justo que el actual, que es el sistema del Far West. Es verdad que en el sistema del Far West morían muchos inocentes, pero en el sistema actual mueren muchísimos inocentes, ¿Por qué? Ya sea por garantismo, por falta de justicia, por mafiosidades protegidas por la ley o por la justicia, por la cartelización o por lo que sea. O sea, que sistemas que, por ejemplo este que estamos hablando hoy, el sistema del Far West, a pesar de que en su momento fue muy injusto, hoy en día es atractivo. ¿Por qué es atractivo? Y porque... justamente, porque el sistema actual, que prometía ser mejor, terminó siendo mucho peor, mucho peor. Y bueno, yo no es que sea partidario del Far West, es decir, el Far West era un sistema bastante
bastante, digamos, no tenía, o sea, no habían leído el libro de los delitos y de las penas, de Cesare Beccaria, que es un libro que explica perfectamente cómo, y está inspirado, o sea, inspira, ese libro inspira los sistemas judiciales actuales, en donde habla de juez natural, proporcionalidad de penas, y diferencia de los jueces de ejecución, jueces de ejecución, jueces de la parte probatoria, digamos, lo que reúne las pruebas y los jueces de sentencia, está separado. Bueno, el sistema de Far West está todo junto. Es más, hay muchas veces que ni siquiera es un sistema separado, es todo en uno solo. Es decir, las pruebas están a la vista. El culpable es más o menos culpable, o sea, parece que fuera culpable. La sentencia es la máxima, o sea, no hay ninguna proporcionalidad y se ejecuta de inmediato. Y eso lo pueden ver en las películas de Far West, donde colgaban a un tipo de un árbol en cualquier lugar y en cualquier momento. En general, si era negro era más culpable que si era blanco. Y si se lo agarraba infraganti era más culpable que si se lo agarraba luego de algún tiempo. ¿Qué sé yo? El sistema judicial está muy corrompido, muy enredado y muy degradado. Degradado. Tal es así que el sistema anterior, que es el sistema del Far West, que tenía un montón de defectos y de problemas, lo está superando en cuanto a justicia. Es decir, hoy en día, si le preguntan a la gente, va a decir, el sistema de Far West era mucho más justo que el sistema actual. ¿Por qué? Porque en el sistema actual se agarran a los delincuentes quedan en libertad a las pocas horas, las víctimas no reciben ninguna justicia, los delincuentes quedan libres y el sistema claramente no funciona, o sea, es así. Entonces la gente tiene un descreimiento tal de la justicia que termina pasando eso, que termina prefiriendo hacer justicia por mano propia, que es lo que pasaba en el Far West, que recurrir a la lógica, a la razón y a un supuesto sistema jurídico judicial que debería funcionar y no funciona. Así que, bueno, eso es básicamente lo que tenía que decir respecto al sistema del Far West. Y ya les digo, yo no soy particularmente partidario, pero si ustedes me preguntan si es mejor el sistema del Far West que el sistema actual, yo lamentablemente les tengo que decir que sí, porque, como ya les digo, el sistema del Far West, algunos inocentes morían, pero ahora mueren muchos inocentes, porque al liberar delincuentes peligrosos, el sistema jurídico los libera, terminan matando más gente, más inocentes. Y si hacen la sumatoria van a ver que esas muertes inocentes son muchas más que las que ocurrirían en un sistema de Far West. Porque en el sistema de Far West, sea culpable o sea inocente, el horror que provocaba la ejecución inmediata hacía que si mataban al verdadero culpable, bueno, listo, ese no mataba más a nadie. Y si mataban a un inocente, el terror que provocaba en el culpable también hacía que se abstuviera de continuar, al menos por un tiempo, de matar inocentes. Así que, bueno, amigos, no tengo más nada para decir. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, comentar, compartir. Y los despido con un excelente vino tinto Malbec, muy bueno, de Mendoza, que es muy típico en Argentina. Y que se los recomiendo especialmente. Desde este hermoso día, desde el Tigre, les mando un gran abrazo.